Felipe Camiroaga, con quien armaron una amistad súper potente hasta los últimos días de Felipe. ¿Qué significó para ti verlo crecer también, todo el desarrollo de él cuando partió el flaco que estaba ahí en la asistencia de dirección y que finalmente termina siendo el animador más importante del país? Bueno, Felipe tiene una personalidad, no tengo yo que decirlo, muy particular, muy magnética, y eso fue siempre así. De hecho, yo creo que Felipe es de los pocos gallos que en televisión era exactamente igual que la vida. Y bueno, entonces era muy fácil encariñarse con él y establecer relaciones muy cercanas. Y nosotros, hasta el momento de su muerte, no éramos igual de amigos en términos de vernos permanentemente que como fuimos cuando estábamos en el Canal 11, donde ahí de verdad andábamos para arriba y abajo todo el día juntos. En algún momento incluso nosotros dos y nadie más. Yo me acuerdo que pasamos un año nuevo los dos solos, porque mi familia se habrá ido a algún lado, o sea, la familia de él también, y en la casa de su papá, que hay casi a punto de subir para la nieve, me acuerdo, compramos un volador. A las 12, dijimos, ya, eso fue. Ah, eso fue. Eso fue. Y dijimos, ahí, ya, feliz año. O sea, no había nadie más. O sea, ese tipo de amistad. Otro caso que me acordé, porque fue en la misma terraza donde estábamos ahí celebrando el Año Nuevo. Una vez, pleno verano ya, muerto calor, yo le digo, Felipe, voy a tequirme, voy a ir a cortar el pelo muy largo, así como los tengo ahora. Y me dijo, Marcelo, yo le he cortado el pelo a unos primos, a mi hermano. Yo te lo corto, no tengo problema. No. Y le dije, ya, pues en realidad, que lata, ir para allá y a cortar. Y empiezo a cortar y yo estoy así, paso un buen rato y de repente noto que está en un mismo punto hace mucho rato. Así que, en un mismo punto, como que no avanza. Y digo, ¿qué pasó? Parece que te pegué un mordisco muy... Y me voy a mirar y tendría claro, hasta el, se me veía machetazo. El machetazo. Entonces dije, ¿qué? Voy a tener que ir al... ¿Quién responde? Voy a tener que ir a una peluquería que me lo corten muy corto. Me dijo, yo te lo corto muy corto. Entonces ya, y entró a picar ya, y dijo, ya, máquina a afeitar. Y máquina a afeitar. No. Y me dejó al rape, absolutamente al rape. Y sabéis que era muy grave, porque con calor, en realidad hasta el rape yo lo recomiendo absolutamente. Ahora en el verano, al rape es lo mejor del mundo. Pero llegué a mi casa y mi mamá me ve y se pone a llorar. pero mamá, le dijo, no, lo que pasó fue que esto. No. Me dijo, no, es que nadie hace eso, porque sí, la gente que hace eso porque tiene algún problema, me decía. ¿Qué no, que está escondido? Al rato se puede ayudar. Claro, te tiene alguna depresión, alguna pelea importante. Dije, no, está bien, todo bien. ¿Qué quieres borrar? ¿Cuál es la carga de ese pelo? Después le dije, Felipe, bueno, mi mamá lloró por ti. No, muy amigo, muy. Felipe siempre fue muy leal, muy amigo de su amigo. Y me acuerdo después cuando ya se fue al Canal 7 y que empezamos a toparnos menos porque yo me casé, porque teníamos ya movimientos distintos. Yo de vez en cuando le invitaba a mi cumpleaños, a su cumpleaños, o de repente yo partía con mi hijo a su casa. Yo tengo el hijo mayor, pasó una época importante, ahora ya como que se olvidó un poco, pero que era muy fanático de los animales. Entonces lo llevaba para allá porque era zoológico. Sí. Y Felipe lo trataba así como si fuera hijo personal, con un cariño increíble. Marcelo, muchas de las personas que han venido al programa o que he tenido la oportunidad de conversar con ellos fuera de cámara, que eran muy cercanos a Felipe, tienen un denominador común que no sé si te pasó a ti, el descrédito al principio, cuando llega la noticia. No, a Felipe no le puede haber pasado esto. O el avión se cayó, pero Felipe va a salir con un cuchillo en alguna montaña sobreviviendo. ¿Qué te pasó a ti cuando te llega la primera información y en qué momento estabas? Sí, yo creo que eso tiene, esa sensación que yo también la tuve, no tiene que ver con que sintiéramos, o por lo menos yo, que sintiera que Felipe era una especie de superhombre que no puede morir en un accidente, sino tiene que ver con que uno no acepta las cosas que no quiere aceptar. Claro. Yo estaba en la radio, en la radio Duna, de hecho estamos haciendo un programa especial que hacíamos todos los años para El Techo para Chile, así que está, creo que Felipe Berrío y una otra serie de gente, y de repente llega esta noticia que tuvimos que dar. Yo también en las primeras informaciones se decía que iba en el avión porque debiese haber ido, y a último minuto me subió Queco Yunque, que es amigo mío también desde bien chico. Entonces tenía estas dos preocupaciones en la mente, y cuando finalmente se confirma que era Felipe, que estaba Felipe y que se cayó el avión, claro, uno empieza como a luchar contra lo evidente. Entonces, no, sí, va a aparecer y todo. Y yo creo que pasaron muchos años, una vez que ya, yo en esa época estaba ya trabajando en Canal 13 con Viviano de vuelta. Viviano fue el amigo del alma de Felipe hasta el último día.
compadre, era como uno más de la familia, así que para él el golpe fue así como devastador. Y yo estuve ahí todo el tiempo y conversábamos de cómo realmente decíamos, no puede estar muerto. El caso mío era más fácil hacer eso, porque yo como lo veía cada, qué sé yo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, es más fácil hacerse el loco y decir, no, porque no lo he visto nomás. Hasta el día de hoy yo creo que todavía me pasa todavía que... No, que las sensaciones de que debe estar en su casa, en algún lado. Muy raro.